síntomas de una autoridad deficiente. Diga conmigo el título, dígalo. Síntomas de una autoridad deficiente. ¿Está bueno el título, no? Ok. Romanos capítulo 13, leemos los primeros 5 versículos para darle un marco muy bíblico al tema de hoy. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Aclaro que no está hablando Pablo solo de la iglesia, está hablando de todas las autoridades, del policía, del juez, del vigilante del supermercado donde entras. Todas esas son autoridades. Dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Ok, ¿estamos listos? ¿Estamos listos? Ok. Hace unas noches, una noche atrás, fui con Isabela a comprar algo al supermercado de noche, algo que necesitamos en casa, y fuimos a comprarlo, y cuando íbamos saliendo, o cuando íbamos entrando al supermercado, vimos un carro de policía ahí cerquita al supermercado. Isabela me dijo, papi, yo quiero saludar al policía. Le dije, no, ahora no, camina, entremos rápido a comprar lo que vamos a comprar. Cuando salimos, ahí estaba el carro. Ella me dijo, papi, yo quiero saludar al policía. Le dije, camina, después vamos, acomódese el cinturón, le dije. Fuimos en el carro, llegué hasta donde está el policía, él se acercó. Y le dije, mi hija quiere saludarlo, claro, bajamos el vidrio, fue, lo saludó, le di mi fai, ta, 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 ok. Asunto normal. Pero, en ese momento yo aprendí algo muy importante y fue esto. Ese policía tiene un revólver y si necesita usarlo para matar a alguien, lo va a usar. Pero ese mismo policía que persigue ladrones, es el mismo policía que le dice, give me fai a mi hija. ¿Sabe cuál es la razón por la que le hice give me five y me atendió tan formal a mí y a mi hija? Porque yo soy diferente al ladrón que él está buscando. Yo estoy sujeto a la autoridad. Y por eso le dije a mi hija, asegúrate el cinturón que esté bien puesto. Porque si yo voy a saludarlo con todo mi cariño, ella tiene el cinturón mal puesto, él con todo el cariño me va a poner un tiquete. Porque el hecho de que yo vaya con mucho amor y respeto a esa autoridad, no le quita su autoridad. Pues eso se los digo porque es el sentido exacto de lo que el creyente debe aprender respecto a las autoridades. Para entender este tema bien, este es un tema así como de coger con pinzas, ¿no? Y lo digo de coger con pinza porque generalmente los pastores suelen enseñar estos temas cuando tienen problemas de rebeldía en la iglesia. Y lo que no pueden arreglar con alguien de frente, lo arreglan de frente en el púlpito. Pero bueno, no es el caso. Aquí, salvo que yo no se me haya manifestado a mí, la gente tiene una actitud de servicio y de entrega y entienden lo que hacemos bajo la autoridad del Señor. Pero es un tema que te va a ayudar para lo que Dios quiere hacer en ti. ¿Cuántos desean que Dios los lleve al punto de posicionamiento adecuado en el plan y proyecto que Dios tiene para tu vida? ¿Cuántos desean que Dios cumpla el propósito en tu vida, en tu casa, en tus hijos? ¿Amén? Ok, yo sé que venimos de un oleaje evangélico donde para que tú seas posicionado, tengas bendición, ve a un seminario, ve a un lugar donde van a venir tales predicadores, ve a una unción, te ungen con aceite y te vas seguro de que has recibido una bendición y te vas a casa a vivir lo mismo de siempre, solo con menos plata porque tuviste que ofrendar. Pero yo hoy te voy a enseñar las cosas claves de la Biblia, la realidad de la palabra,
Si tú quieres que Dios te coloque en el lugar donde tú fuiste diseñado para estar, si tú quieres que tus hijos y tus generaciones sean bendecidas, necesitas aprender esto. Esto no lo puedes obviar. No hay shortcuts para esto. Tienes que entrar por este camino. De lo contrario, no podrás disfrutar el plan que Dios tiene para ti. Amén. Ok. Comencemos entonces. El problema del pecado con la raza humana se originó por un problema no entre Dios y el hombre. Dios nunca tuvo un problema con el hombre, ni el hombre tuvo un problema con Dios. Jamás. A tal punto que cuando Dios tiene ese encuentro con Adán después de haber pecado, Dios va como si nada. Que tuve miedo. ¿Por qué tuviste miedo? O sea, Dios le habla. O sea, yo contigo no tengo ningún problema. El verdadero problema del pecado se origina cuando el hombre tuvo una división entre él y la autoridad. Esa confrontación entre Adán y la autoridad dada por Dios, implícita en una orden, es lo que crea este caos llamado pecado. Dios había dado muchas bendiciones a Adán, pero dentro de esas bendiciones le dio una orden. Diga conmigo, orden. Ya hemos aprendido que las órdenes son dadas para que haya orden. Hemos aprendido que en una casa donde no se dan órdenes, no hay orden. Una iglesia donde no se dan órdenes, no hay orden. Una empresa donde no se dan órdenes, no hay orden. No, pero yo no necesito dar órdenes en mi casa. Todos llegamos y recogemos el reblujo. Bueno, los felicito, ustedes son muy buenos aseadores, pero no hay orden. El orden se debería marcar es cuando nadie haga desaseo, porque hay una orden establecida donde va cada cosa. Ey, ey, díganme. Cuando Dios dio esa orden y Adán la incumplió, este acto de incumplir el mandato de Dios desató todo el caos, no solo sobre Adán y su vida, sino sobre toda la creación. Se abrió una puerta de posibilidades para la raza humana y para el universo. Es decir, esto puede funcionar lejos de la autoridad de Dios, y mire cómo funciona. Muy mal, pero funciona. Todo el origen del caos en el que está el mundo, todo el caos de la raza humana, viene por el problema del hombre con la autoridad. Es por esto que entendemos que toda sociedad, toda familia y todo ser humano tiene un desorden a partir de la falta de comunión con la autoridad de Dios. Quiero hacer énfasis sobre eso. Generalmente hablamos de comunión con Dios. Yo conozco muchos evangélicos con una gran comunión con Dios, pero no con la autoridad de Dios. Hay gente que tiene comunión con Dios, pero no con su autoridad. Lloran ante Dios, aman a Dios, siguen toda la Biblia, pero cuando se les habla de la autoridad de Dios, allí paran. Allí dicen, bueno, Dios, hasta allí no te metas porque está ya en mi parte, ¿no? Todos los problemas de la raza humana parten del distanciamiento, de la oposición directa o indirecta a la autoridad de Dios. Sea la autoridad directa de la palabra o sea la autoridad de los hombres puestos por Dios. Cuando Adán ejerció la libertad, ¿todos estamos enchufados o qué? Okay. Cuando Adán ejerció la autoridad, su libertad, cuando él quiso hacer lo que le plació, perdió la posición de amparo y respaldo de Dios para pasar a una nueva posición, la de juicio de Dios. Cuando Adán fue creado era para vivir en compañía, hablaba con Dios a la luz del día, dice la Biblia, eran amigos. Por una razón sencilla, no por cómo lo había creado, no por nada, sino por una razón sencilla, porque estaba cumpliendo la autoridad. Si tienes relación con la autoridad de Dios, tú eres amigo de Dios. Si no tienes relación con la autoridad de Dios, entras en otra dimensión, y es ante el Dios que es juez. Porque una vez que tú le incumples lo que Él te ordena, Él toma la posición de juez de tus acciones. Y el mismo Dios que es amoroso y que es un padre amoroso es un juez justo que le va a pagar a cada ser humano lo que merece. Todo ser humano debe dar cuenta a Dios por sus hechos. La razón, porque ha usado la libertad para decidir lo que quiere. Ya hemos aprendido que desde niños comenzamos. Yo miro a Judá que va creciendo y ya uno le ve los instintos, ¿no? Quédate quieto ahí.
Quieto, personaje. Muy chiquito para corcoviar demasiado. Pero ya uno le ve los ímpetus, ¿no? Por una razón sencilla, porque trae una naturaleza que quiere hacer lo que le da la gana. Y va a llegar un momento en que va a hacer lo que le dé la gana. Pero espero que cuando llegue el momento ya lo haya yo amolado, ya lo tenga en su lugar. Acá nadie dijo amén. Con mucho amor, pero hay que ponerlo en su lugar para que cuando tenga la libertad para actuar, sepa que tiene que dar cuenta por todo lo que determine. Escúcheme esto. El plan de Dios diseñado, ¿estamos todos enchufados con lo de Adán? Ok. El plan de Dios fue diseñado no solamente para que el hombre volviera a Dios, sino para que el hombre se vuelva a la autoridad que había violado de Dios. Nosotros pensamos que el plan de salvación es para que el hombre vuelva al huerto y disfrute del árbol de la vida. Claro, eso es parte, pero esencialmente el problema no se originó por un distanciamiento entre el árbol de la vida y el hombre. Ese fue un resultado que Dios puso. El problema se originó por autoridad. Lo que Dios está buscando con el plan de salvación es que el hombre vuelva a la autoridad de Dios. Es un grave error pensar que con la oración de fe, que con las prácticas culturales y rituales de la iglesia, ya el hombre está listo. Es un error pensar que por pertenecer a una iglesia evangélica ya Dios ha logrado todo lo que quería contigo. Estás equivocado. La palabra dice que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No dice al que se le había perdido, y no lo que, diga conmigo lo que. ¿Qué fue lo que se le perdió a Dios? No fuiste tú no eres una cosa. Vino a buscar lo que, ¿qué fue lo que le perdió? La autoridad sobre la raza humana se perdió. Y Jesús vino a restablecer la relación de autoridad entre el hombre y Dios. Solo cuando el hombre se somete a la autoridad del cielo, empieza a cumplirse el proyecto y plan de Dios para la vida de los hombres. Escúchame esto, tú puedes pasar 40 años en una iglesia evangélica, aprender todos los modismos, saberte los himnos, los coros, aprenderte los versículos que más te convengan, hacer todo lo que hacen todos los evangélicos, tener certificado de bautismo, de confirmación, de lo que tú quieras, hacer todo lo que quieras, pero si tú no has tenido un encuentro con la autoridad de Dios, tú no eres cristiano. No eres cristiano. Eres religioso, tal vez evangélico, pero no eres cristiano. Escúchame, si hay algo peor que pasar la vida sin conocer a Jesús, algo peor que pasar la vida sin conocer a Jesús, es pasar la vida sabiendo de Él, participando de su iglesia y ser desechado un día porque nunca lo conociste, hacedor de maldad. Y no, dedito así, dedito. O sea, no creas que tú le puedes filosofar a Jesús el día futuro. Señor, mira, yo tengo un concepto de la vida. Mira, para mí, Jesús le va a decir, eso es basura, llave. Aquí no me venga con tonterías a mí. Eso para engrupir tontos en la tierra. Pero aquí yo soy el dueño del universo. Yo sé lo que es la autoridad. Usted ha querido hacer lo que le ha dado la gana. Se ha disfrazado con religión, se ha disfrazado con dinero, se ha disfrazado con lo que quiera, pero usted nunca se ha sujetado a mí. Todo el propósito del Dios amoroso para con la raza humana está ligado a una sola palabra: obediencia. Diga conmigo, obediencia. Así lo dice la palabra de sencillo. Si me amáis, nosotros criticamos a los católicos porque rezan la camándula, porque se arrodillan, porque prenden velas. Ellos creen que con esas obras Dios se va a transar. Los evangélicos hacen lo mismo. ¿Creen que con algunas acciones evangélicas Dios se va a transar? No, si me amáis, ¿qué dice? Guardad mis mandamientos. Como lo he dicho en otras ocasiones, eso lo entiende mucho más fácil una esposa o un esposo en la vida práctica. El esposo le dice, te amo mi amor, mamacita. La esposa le dice, si me amáis, pagad la renta. ¿Estamos
estamos de acuerdo? Pasa también al revés. La esposa, mi gordo, mi muñeco, mi... y él le dice, si me amáis, planchad la ropa. Pasa con los hijos. Hay unos padres que aman de boca maravilloso. Mi muñeco, mi niño, mi amor. Y el peladito lo dice, si me amáis, comprad la leche. Si me amáis, dad la cuota de child support. Pero escuche, no nos vamos a quedar en un asunto tan primario. Pero, llegando a un nivel más profundo de esta verdad de la autoridad de Dios, podríamos ver personas que aparentemente pueden someterse por años a los delineamientos de la iglesia cristiana. Voy más allá, podremos ver gente que por años se pueden someter a la Biblia escrita, teniendo un corazón con un grave y serio problema de autoridad con Dios. Escucha lo que te estoy diciendo. Podrías aún someterte a la iglesia, someterte a la Biblia en su palabra escrita, y en el corazón tener un, el mismo distanciamiento que llevó a que Adán fuera echado del huerto. Porque el problema aquí no es de normas, simplemente es de corazón. Hablemos un poquito de los peligros de vivir sin definir el principio de autoridad. ¿Estamos todos enchufados? Ok. Obviamente, quien tiene problemas con el concepto de autoridad, no estoy hablando con la autoridad, sino con el concepto internamente. Yo estoy hablándolo hoy al fondo de tu corazón, no a tus prácticas externas. ¿Por qué externa? Porque tú puedes decirme a mí, papá, pero por dentro tener un corazón rebelde, no ha pasado nada. Prefiero el que me dice Rubén y está sujeto totalmente a los delineamientos de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Cuando una persona tiene problemas internos con el concepto de autoridad, cuando no se lo enseñaron en casa, cuando no se lo enseñaron en la iglesia, cuando no aprendió este concepto, esto le va a acarrear problemas en todos los órdenes. El primero es con Dios. Dios va a poner un bloque de cemento sobre tu vida si tú no tienes un concepto claro de autoridad. Dios no se relaciona con rebeldes. Dios se relaciona con gente humilde, hasta con pecadores que aceptan la autoridad. A partir de ahí comienza la relación. Tú podrías ser la persona más pura en tu forma de actuar aparentemente, pero si tu actitud es de soberbia, es de querer tener la razón, hay un distanciamiento que Dios no lo va a romper por ningún motivo. Lo tienes que romper tú. Pero hay problemas en una persona que no tiene una relación directa con la autoridad, y aquí vamos con la formación. Esto va para jóvenes, jóvenes, niños, a los padres les avisan, y adultos, esposos, esposas, todo el mundo necesita saber esto. Por ejemplo, ¿cómo sería la reacción de un esposo que no ha rendido su corazón a la autoridad? No hablo a la autoridad de Dios ni a la del pastor, sino a la autoridad. Un esposo que no ha tenido un encuentro personal con la autoridad, que se ha golpeado contra la autoridad. Ese esposo que no ha tenido ese encuentro con la autoridad, generalmente suele convertirse en un dictador, que al no poder ser amado y conquistar a su mujer, optará por infundirle temor para que ella le tenga miedo en vez de amor. Esos pequeños dictadorzuelos en casa solo demuestran que son hombres que no han tenido un contacto directo con la autoridad. Sí, yo sé que usted está pensando, porque me trato así de tipo, bueno, si le cayó el guante, póngaselo, pero cambie. Porque estamos levantando una generación, no podemos perder tiempo. Tú tienes una vida muy corta, tú tienes que aprovechar el tiempo. Dios te está ubicando. Hubiéramos querido que esto nos lo enseñara nuestro papá y nuestra mamá en la casa, pero ellos también son fruto de problemas de autoridad, de falta de adiestramiento. Y no te puedes quedar llorando, es que mi mamá fue así. Eso ya pasó, ubícate ahora, estás en el presente, 2017, Toronto, Canadá. Dios te quiere llevar a otro nivel. Tú decides si te quedas defendiendo lo que no sirve o adoptas lo que Dios ha determinado como camino hacia tu gloria. Ahora, algunos hombres no son dictadores. Les queda otra opción. Cuando un hombre, un esposo, no ha tenido un contacto con la autoridad y no tiene la capacidad para ser un dictador en su casa, termina convirtiéndose en un muñeco de su familia.
un muñeco de peluche. Al que todos lo soban y lo acarician, pero lo manipulan y lo ponen donde quieran. Tienen la forma de manipularlo, apá, y lo ponen allá donde no molesta, al estilo mío, donde no joda. Y el muñeco de 7, me quieren mucho, hágale pues muñeco para allá. Generalmente cuando un hombre no tiene ese contacto con la autoridad, su familia hablará de él como el mejor de los padres y el mejor de los esposos, pero en el fondo sentirán lástima de su condición. Es que mi papá es la berraquera, porque él va a hacer lo que le da la gana. En el fondo dice, ojalá yo tuviera un papá varón que me dijera no y se acabó. Y me diera razones, ¿por qué no? Ok, ¿estamos bien? Eso en cuanto a un esposo. ¿Hablamos de las esposas? Una esposa que no ha tenido una rendición ante la autoridad, no solo convertirá su hogar en un verdadero caos, sino que ella será la responsable de las fijaciones de rebeldía que le dará a sus hijos. En estos casos, una mujer con problemas de autoridad suele generalmente terminar sola. Y otra menos viva terminará con el tipo. Terminará tomando al marrano y lo pondrá a trabajar para ella. Mientras la otra que dijo, es que yo soy una mujer, a mí ningún hombre me da bien a montar. Ahí sígale sola, mija. Y aparece otra menos avispada que usted, menos agreste, pero más tranquila, que entendió que a ese hombre, en vez de pecharlo, le servía la comidita bien y ahí lo tenía tranquilo al bobito trabajando para ella. Estoy hablando en términos muy humanos, ¿no? Pastor, no denigre de la posición del amor. Ay, deje tanta bobada, es la verdad. Todo el amor no es otra cosa que un buen negocio de toma y dame. Y si no es de toma y dame, usted no está enamorado ni lo aman. Usted está en un vicio pasional. Porque esto es como en el boxeo, diga conmigo, dando y recibiendo. Pastor, ese no es el amor de Cristo. Sí, entonces vaya a ver qué le va a pasar si no le da usted a Cristo lo que le está pidiendo. Él le da, pero él también pide. Por eso va a juzgar a la iglesia. Por eso hay un tribunal de Cristo. Porque él dice, yo he sembrado. Y si yo recojo donde no sembré, ¿qué creen que voy a hacer? Dice Dios, donde sí he sembrado. Donde sembré la mejor semilla, que es a mi hijo. ¿Qué creen que voy a hacer? Voy a recoger. Lo peor de una mujer que no ha tenido un contacto con la autoridad, no solo es que generalmente termina sola y el marido encuentra en cualquier mujer de la calle otra opción más agradable, sino que hay algo más grave. Termina pagando con sus hijos la rebeldía que tuvo con su marido. Después va a ver los hijos haciendo lo que les dé la gana. La policía llamando a medianoche, el muchacho metido en medio problemas, la muchacha sacándola de discoteca a las 3 de la mañana. Cuando le pase eso, entonces usted se mira al espejo y dice, es que yo soy una mujer in, vea cómo tengo mis hijos, vea con lo que convertí en un montón de rebeldes que harán lo que sea, y ya que usted no fue capaz de domarlos en casa, la sociedad los va a domar, o por la cárcel, o por dinero, o hará algo para domarlos, pero los va a domar. ¿Y qué pasó ahí que nadie dijo amén? ¿Seguimos? Unifiquemos el criterio de padre y madre, ¿les parece bien? Un padre o una madre que no han rendido su vida a la autoridad nunca podrán cumplir con su papel. No podrán generar visión a su familia porque la visión es resultado de la autoridad. No podrán generar respeto porque no hay respeto si no hay autoridad. Lo peor de todo, no podrán generar admiración porque nadie admira a alguien que no respeta. Usted le puede admirar las piernas a una mujer, pero eso no significa que la admire. Usted puede admirarle como hombre las piernas a una prostituta, pero usted no le tiene ninguna admiración. Usted no quiere que sus hijos, sus hijas sean como ella. Hey, con las mujeres pasa igual. Usted puede admirarle el carro a un hombre, pero detestar que su marido sea como ese tipo. Y lo peor
es que unos padres que no tienen claridad con la autoridad jamás podrán recibir honra. Porque al no tener autoridad y no honrar la autoridad impedirá que sus hijos los honren a ustedes. Y un resultado más catastrófico de unos padres que no tienen un contacto claro con la autoridad. Jamás, por ningún motivo, podrán darle a sus hijos la imagen del Padre. Sus hijos no conocerán a Dios. ¿Pueden conocer la religión evangélica? Sí. Y pueden ampararse en algún pastor, yo quiero ver cómo es pastor. Pero a papá y mamá no lo van a respetar espiritualmente. Ellos van a decir, ese Dios de mis padres es una vergüenza. Mi papá para y canta aleluya, gloria a Dios. Y acá se viene a la casa a madrear a mi mamá. Mi mamá ya dice aleluya, santo. Y aquí llega a forcejearle a mi papá. No va a creer en Dios. Por su parte, los hijos. Un hijo que no ha tenido un encuentro real con la autoridad. Repito, no estoy hablando de la autoridad de Dios, estoy hablando con el concepto de autoridad. A un hijo que no se le enseñó, no puede hacerlo. Hasta aquí llega y de allá para allá no puede. Esta es la hora de acostarse, esta es la hora de levantarse. Aquí se come, esto se pone, esto no se pone. Un hijo que no ha tenido un contacto con leyes y normas de autoridad va a crecer pensando que el mundo está en deuda con él. Todos le deben algo. Hasta que la sociedad o la vida lo doblegue y le pase factura por todos los excesos. Porque escúcheme, eso me lo dijo una filósofa conocida. No hay nada más agradable que hacer lo que a uno le dé la gana. Pero la vida te pasará factura. Como digo yo, se la pasa de contado o a crédito, pero que la pasa, usted la paga toda. Y es mejor pagar de contado que pagar a crédito. No es lo mismo cometer errores hoy y que la vida te los cobre hoy a que te la cobre cuando tengas 70 años y ya no puedas ni moverte por el reumatismo. Hablemos del creyente. ¿Hablamos de un creyente? Ok. Un creyente, una persona que cree en Jesús, que va a la iglesia, pero que no ha tenido un encuentro con la autoridad. Voy a definirlo muy claramente. Díganle a Yayay por adelantado. Así adelantado, digan Yayay. Deme en ánimo. Ah, dale Rubén, dale, no te complejes. Un creyente que no ha tenido una rendición ante la autoridad es solo un lobo viviendo en el rebaño. Ese lobo aprenderá a actuar como una oveja, pero sigue siendo un lobo. Porque lo que determina la diferencia entre un lobo y una oveja no es su pelaje, ni lo que comen, sino el concepto de autoridad. Pastor, explíqueme esa para poder entendérsela. Se la voy a explicar. Ponga aquí un lobo y ponga aquí una oveja. Tome la vara, péguele a la oveja. ¿Sabe qué hace la oveja cuando le pega con una vara? Se tira ahí. Péguele a un lobo con una oveja, con una vara. Péguele a un lobo para que usted vea lo que hace. Se le lanza y lo quiere matar y se descuida, lo mata. Esa es la forma de entreprobar una oveja de un lobo. Cuando el pastor te dice, hey, por ahí no es. Ok, perdón. Actitud de oveja. Cuando tú le dices, por ahí no es. Yo creo que a mí me parece. ¡Au! 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 Generalmente, el creyente que no ha tenido, hablo de creyente porque es un creyente, cree en Jesús, que no ha tenido un contacto directo con la autoridad, estima a las ovejas como tontas. O sea, este es un tonto que sigue las normas, yo soy el avispado que paso por encima de ellas. Así que cuando veas a alguien con una actitud de rebeldía, te está diciendo, el tonto de la película eres tú, el avispado soy yo. Ok. Le está diciendo a las demás ovejas incapaces. Un creyente no rendido a la autoridad, escuche esto, siempre será un instrumento del diablo. Siempre será un problema para sus pastores y siempre será una vergüenza para Dios. Se lo repito los tres. Un creyente que no ha tenido un contacto con la autoridad siempre será
un instrumento del diablo, lo quiera o no lo quiera, de buen corazón o no de buen corazón, porque es que no significa tener mal corazón. Hay gente que no tiene un contacto con la autoridad y tienen un buen corazón, pero con un buen corazón acaban con todo. Con un buen corazón se tiran a un nuevo creyente. Venga, yo de todo corazón se lo digo, ah, no sea bobo. En esa iglesia están hablando que para construir una nueva generación, no sea bobo, porque nosotros tenemos la malicia indígena y el pastor, ok, de buen corazón estás tirando al abismo a alguien que Dios podía salvar. No dudo que tengas buen corazón, pero eres un instrumento del diablo, porque no tienes un contacto con la autoridad. Asimismo, una persona que no tiene un contacto con la autoridad siempre será un problema para los pastores. Y eso no es rentable para el resto de las ovejas. ¿Les explico por qué? No digan pues sí, no, no. ¿Les explico por qué no es rentable? Ok. ¿Cuántos pastores humanos tiene usted aquí en esta iglesia? ¿Cuántos? ¿Cuántos aquí? Pues soy yo. Dígame, ¿usted qué le conviene? Que yo esté lidiando con un rebelde que molesta y friega por todo, o que yo esté clamando para ayudarle a que sus hijos lleguen a donde Dios los quiere llevar. Dígame usted qué quiere. Cada que un rebelde no conoce la autoridad, te está quitando al pastor del enfoque espiritual para ponerlo a resolver tonterías que el diablo crea para sacarlo del enfoque de gloria y de visión. Igual pasa en familia. Cuando hay problemas de autoridad en casa, estamos perdiendo el potencial de un líder, de un esposo, de una esposa, para estar enfocados en bajar una gloria y tener que estar arreglando la malcriadez del papá, de la mamá, del hijo, de la abuelita, de lo que se hizo, de lo que no se hizo. Gente con un destino de gloria perdiendo el tiempo en tonterías que el diablo les mete en la mitad por no conocer la autoridad. Y lo peor de todo es que un creyente que no tiene un contacto con la autoridad siempre será una vergüenza para Dios. Avergonzará a su Señor en cualquier lado. En cualquier lado lo avergonzará. Lo dice la Biblia. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que el hijo desobediente es vergüenza de sus padres. O sea, usted un hijo no lo pone en su lugar, lo va a avergonzar en todo lugar donde llega. Al restaurante, allá hace reguero. Llega donde el vecino, allá quiebra la porcelana. Se sube a un carro, patea, da patadas para todo el mundo. Usted le va a decir algo y le manda el manotazo. Es que el niño es tan hiperactivo. No, usted es un bobo más bien. El niño no le mete la culpa. Usted es el que ha creado el mostrico. Hey, por eso digo, estos mensajes no son buenos para el diablo, pero muy buenos para el que quiere construir una vida de gloria. ¿Alguien diga amén? En la vida espiritual es igual. Esas personas creyentísimas, aleluya, santo, hijos de Dios, pero no tienen un concepto de autoridad, avergüenzan a Dios en cualquier lugar, porque quien no tiene un concepto de autoridad vende sus principios por mantener el imperio de su propia ley. Pero si hablamos de esposos, esposas, familias, hijos, creyentes, también hablemos de pastores, sería lo más lógico, ¿no? Ok. Un pastor que no está rendido a la autoridad siempre usará el nombre de Dios para desarrollar su agenda personal. Va a poner a Dios como una mampara para lograr sus deseos de éxito, de reconocimiento. Un pastor que no se rinde a la autoridad siempre estará expuesto a convertirse en un dictador, en un manipulador no solo de la gente, sino de algo más vergonzoso, de la verdad. Porque una cosa es manipular con la mentira, otra cosa es manipular con la verdad. Eso es más indigno. Conocer la verdad y manipularla por donde quede. Voy a enseñarles asuntos de manipulación pastoral que son muy delicados. Yo le digo, esto usted no lo diga porque usted no es pastor. No se iguale. Hey, diga que está a su lado así con cariño. Dígale, no se ha igualado. Porque hay que saber los niveles de autoridad, ¿no? Yo lo hago porque yo soy pastor. Entonces yo hablo de los que están a mi nivel. Pero escúcheme. Hay una verdad en la Biblia y es esta. Necesitamos conducirnos mirando a Jesús, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Es bíblico o no? Esa es la verdad. Hay que mirar a Jesús y no a los hombres. Si miras a los hombres, tú te vas a caer.
Pero eso no significa que yo voy a tomar esa verdad y la voy a manipular. Y voy a decir, no me miren a mí, miren a Jesús. Y lo digo para yo seguir siendo un abusador de la gente, ser un indigno en mi ministerio y decirle a la gente, no me mire, mire a Jesús. Eso es trampa. Lo que está buscando esa verdad no es que tú hagas lo que te dé la gana y nadie te juzgue. No seas atrevido y no trates a la gente como si fueran estúpidos o imbéciles. Jesús fue mucho más directo. Jesús dijo, ejemplo os he dado. Jesús dio ejemplo y dijo, mírenme a mí, ejemplo les he dado. Y Pablo viene y dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. O sea que hay una responsabilidad en nosotros los siervos de Dios en poder ser ejemplo. Y esto lo decía ahora en la radio y se lo voy a decir a ustedes para que nunca se les olvide. Toda autoridad tiene como función esencial ser una humanización de Dios. Ay, pastor, yo me echo la bendición. ¿Usted qué está hablando ahí? Claro que una humanización de Dios. Si no entendemos ese principio, no sabremos lo que es la autoridad. Por ejemplo, yo soy la humanización de Dios. Ustedes tienen que ver a Dios en mi vida. Mire qué responsabilidad tan terrible tengo yo. Mire por qué tengo que mantenerme orando, cansado, no me importa, tengo que estar de rodillas, porque la responsabilidad es reflejar a Dios en un vaso de barro. Yo soy barro, pero barro del peor. Cuando entendamos eso, habremos entendido el concepto de autoridad. Cuando un papá mire a su hijo y sepa, este niño tiene que ver en mí a Dios. Actuar como Dios actúa. Cuando el esposo mira a la esposa y en vez de decirle, yo soy un varón, le diga, aquí estoy, mija, mírame como si yo fuera Dios. Esa mujer se va a rendir a ese hombre en sujeción porque va a ver el carácter de Cristo en él. Y así, en todos los órdenes de la vida. ¿Quieres ser autoridad? Toda autoridad es puesta por Dios. Trata de hacer lo que Dios dice. Así que un pastor puede manipular la verdad. Hay un infierno. ¿Se va a condenar la gente? Claro que sí. Yo puedo usar esa verdad para manipularla. Si no haces lo que te digo, te vas al infierno. Sos un manipulador de la verdad. ¿Por qué quieres usar ese término donde no va para tu conveniencia? El infierno no es algo para que tú logres manipular a la gente que se siente escucharte. El infierno es un castigo para los que no escuchan a Dios. Sé honesto con lo que predicas. Porque si así fuera, tú ya estarías en el infierno. Tú también te le sales a Dios de la fila. Generalmente, un pastor que no ha tenido un contacto con la autoridad será un esclavo de los que son más astutos o los que tienen más dinero que él en la iglesia. Esos manipuladores, yo aquí soy el pastor, sí, le hablan así a unos, a otros no. A los que le ponen la platica en la iglesia para su sueño, a esos sí, a pan y comen con ellos, hacen esto con los otros, los tratan suavecito, porque son manipuladores y saben que a esta ovejita la trato duro y a la otra con suavidad. No, ten cuidado, es cierto. No a todo el mundo le puede tratar igual, pero no por su condición humana, sino por su necesidad espiritual. Eso es cierto. La Biblia lo ordena, ¿no? La Biblia dice que a los ancianos como a madre. Yo no puedo llamarle la atención en algo a una persona adulta como se la llama un muchacho. No puedo hacerlo. Tengo que tener una diferencia, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? La Biblia dice a los mayores como a un padre, como a una madre. A los muchachos, pues métale duro para que aprendas el cabezón. Pero eso no significa que vamos a ser blandos con uno porque tiene dinero y vamos a ser duros con el otro porque es pobre. Yo lo he visto en las iglesias. A uno les tratan con la ley duro. ¿Qué hubo? Hay que ser fieles al Señor. Y llega el otro, varón, Dios le bendiga. ¿Por qué? ¿Porque tiene mejor carro? Lo único que demuestra es que ese pastor no ha tenido un encuentro con la autoridad. Es un manipulador de la verdad. Escuche esto, que es lo peor. Y esto le va a dar razones por las que muchas parejas se han ido de esta iglesia. Pues no muchas, algunas. No muchas en verdad, gracias a Dios. Escuche.
Un pastor que no ha rendido su vida a la autoridad siempre impartirá su espíritu. Y eso se va a notar en los conflictos de familia. Pastor, explíqueme esa, se le explico. Todos los que presidimos impartimos nuestro espíritu. Un pastor que no tiene claridad sobre la autoridad va a impartir eso, y va a impartirle eso a los esposos y a las esposas. Pastor, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Pues sencillo, que si yo tengo un espíritu determinado, ese espíritu te va a caer a ti. De una vez le digo para que despierten. Esposas, su esposo está determinado a ser como yo. Allá a usted si le gusta o no. Esposas, su mujer está determinada a ser como Angie. Ese es el modelo. Pastor, no la ponga tan dura. Así es de sencillo. Estamos transmitiendo espíritu. ¿Por qué yo clamo al espíritu de mi padre en un rosario? Porque yo soy consciente, quiero ser como él. No tengo otro modelo, ese es mi modelo. Veo en internet a alguien, me fastidia. Ese es mi modelo, es el que quiero de parte de Dios. El que Dios me ha dicho que es el mío. Y yo no quiero que, con todo respeto, que mi esposa se parezca a Joyce Meyer. Respetando a Joyce Meyer. No, yo quiero que mi esposa se parezca a mamá Minerva. Ese soy yo, así me gusta a mí. ¿Qué hacemos pues? El esposo de Joyce Meyer será feliz. Él, yo no sería feliz con una mujer así. ¿Cómo hago? Hago que mi esposa reciba ese espíritu, reciba ese espíritu, reciba ese espíritu, la escuche, la vea, la siga, para poder tener la mujer que necesitamos para lo que Dios me ha dicho que debo hacer. No estoy diciendo que lo otro sea malo. Estoy hablando de la identidad del espíritu de cada ministerio. ¿Estamos de acuerdo, mis amados? Pero escúcheme, pastor, explíqueme por qué la razón que algunas parejas se han ido de la iglesia. Por eso, porque hay mujeres que no les conviene un esposo como yo. Prefieren el muñeco que lo puedan manipular fácilmente. Entonces lo van moldeando, mi amor, el pastor a veces es como duro. Él es muy bello, pero a veces es como duro. Y lo van madurando hasta que lo sacan para poder seguir manejando. ¿Y qué pasa ahí? No, esta gente dice, pastor, no sea tan sincero, de eso se trata. El pastor impartirá el espíritu de autoridad que tenga. Un pastor autoritario manda callar, así construirá las familias. Para los que tenemos alguna experiencia en la iglesia, vaya, si hemos visto eso. Pastores que no son centrados en Cristo, diciendo a la mujer, no, se va para allá. Y sí, el varón de Dios habló. El varón de Dios, no, eso se parece más al suegro tuyo, al papá de él tal vez, al varón del cielo no, a Cristo no. Cristo nunca trataría a su iglesia así. Hay momentos de autoridad, es cierto, pero se requiere desarrollar el espíritu correcto. Pero eso solo lo vive quien ha tenido un encuentro con la autoridad de Dios. De la misma manera, ¿estamos bien todos? Quedaron como mudos, quedaron como... Yo creo que Matías está pensando, la esposa, lo que me espera a mí este tipo va a ser como ese. Escuche, va a ser como yo, no en la forma, sino en el fondo. No imitamos personalidad. Escuche este principio, no imitamos personalidad, pero sí imitamos carácter. Sed imitadores de mí como yo de Cristo. Imitamos lo que tiene de Jesús. Es decir, la clave es que los esposos ahora no van a empezar a hablar como yo, a vestir como yo, aunque algunas cosas se pegan obligatoriamente, pero esa no es la clave. La clave es que tengas el espíritu, que el carácter sea el correcto, y allí le pido a Dios que me dé sabiduría para seguir creciendo, porque esto es un asunto de crecimiento constante. Porque entonces ya sé que cuando yo voy a tratar a doña Angélica de una forma, no solo está en juego mi relación con ella, sino la edificación del cuerpo de Cristo. Porque esa forma como yo la trato a ella, se va a impartir el domingo aquí. Y tal vez Angélica yo la puedo dominar en casa, pero no quiero unas fierecitas con un espíritu contrario al mío. Entonces tengo que ser muy sabio con lo que siembro para poder recoger.
¿Estamos de acuerdo? Así como existen señales, cuando una persona está bajo autoridad se reconoce. ¿Cuántos conocen eso? Una persona en autoridad se le reconoce. También existen algunas características que reflejan cuando alguien tiene problemas internos de autoridad, problemas para relacionarse con la autoridad, problemas para aceptar la autoridad. ¿Vemos algunas características? Ok, pero con una condición: que no te sientas avergonzado y te toca. Más bien que cambies. ¿Amén? No hay nota mucha convicción en el auditorio. Algunas características, no son todas, pero estas son muy importantes. Si tienes esto, necesitas trabajar la autoridad en tu vida. Primero, la primera característica que yo noto en mi experiencia cristiana es que las personas con problemas de autoridad siempre tienen un espíritu independiente. Son ellos. Les gusta todo como ellos quieren. Cuando todo dice, vamos al evangelio, cambia el viernes, vamos mejor el jueves. Todos con la camiseta del evangelio cambia, él se viene con una que dice Maranata, con tal de hacer lo contrario. Porque esa persona que no ha tenido ese encuentro con la autoridad necesita reconocimiento, y la forma de pasear su complejo es mostrarse diferente. Él cree que está mostrando supremacía, pero en verdad está mostrando es complejo. Es por eso que cuando yo vengo al evangelio cambia, me vengo con camiseta como todos. Si a veces me ha pasado en el evangelio cambia, que una persona llegue a charla conmigo y dice, el pastor, ay, pastor, perdón. Normal, parece más pastor otro que yo. De eso se trata, porque no hay un espíritu independiente. Somos un equipo, ¿qué importa quién es el pastor? Aquí lo que importa es salvar las almas. Aquí lo que importa es que hagamos la obra de Jesús. Cuidado con el espíritu independiente. La persona con espíritu independiente quiere que todo se haga al estilo de él y quiere siempre manejar una vertiente diferente al del resto. Y si es evangélico recalcitrante, peor. Es que a mí el Señor me mostró. No, ¿cuál Señor? El Señor del cielo nos muestra actuar bajo autoridad. ¿Seguimos? Otra característica de las personas que no han tenido un encuentro con la autoridad de Dios: tienen un exagerado respeto a sus propios conceptos. Sacan el pecho. Yo creo, para mí, en mi real saber y entender. Y si son más manipuladores, dicen con mucha humildad, para mí. Una persona que tiene demasiado respeto por sus propios conceptos es porque no respeta los conceptos de Dios. Cuando uno entiende que el principal enemigo que Dios tiene para la obra con uno es uno mismo, echa por tierra todos sus conceptos y solo llama a los conceptos del cielo. Es más, no es que uno diga, Señor, si algo no te gusta, deséchalo. No, es que ya uno maduramente comienza a buscar, Señor, quita todo lo mío. Es necesario que yo mengüe para que tú crezcas, que Rubén no se vea para que tú puedas aparecer. Esa es la oración de alguien que entiende el concepto de autoridad. Es necesario que desaparezcamos nosotros. Las personas que respetan demasiado sus propios conceptos son peligrosas, porque se creen dueños de su propia verdad. Contaminarán a otros, bloquearán los procesos de visión de Dios. Tercero, estamos hablando de características de alguien que tiene problemas con la autoridad. Las personas que tienen problemas con la autoridad siempre reclamarán la autoridad en sí mismo, o en su defecto, la reclamarán directamente de Dios. Es decir, estas personas dicen que ellos son su propia autoridad. Ellos tienen razones para hacer lo que hacen. Yo pienso, yo creo y yo lo he determinado, yo. Y sin pensar que el cielo está mirándolo diciendo, ¿y usted quién es? ¿Y usted quién es? Que yo soy. Para el cielo usted no es nada. Para el cielo usted es algo grande si se doblega, si se entrega a Dios. De lo contrario, usted puede ser pisoteado por Dios. ¿Sabía eso? ¿Usted sabe lo que le pasó a Nabucodonosor? Conociendo la gracia de Dios, porque la conoció, lo llamaron hasta siervo de Dios. ¿Y sabe cómo terminó, dice la Biblia? Como un animal,
en la calle, dice la Biblia, como un animal comiendo hierba. La razón, se ensoberbeció. Yo, si el que lo puso a usted, que el que le dio la autoridad y la capacidad de hacer lo que ustedes, tenga cuidado. Pero hay algo más grave dentro de los evangélicos. Es que cuando no pueden vencer la autoridad, la reclaman directamente de Dios. A mí el Señor me dijo, uy. O sea, usted tiene pues un chat directo, el WhatsApp del de Dios y el tuyo. Ustedes dos hablan. O sea que Jesús botó corriente al nombrar ministerios, para nada pues. ¿Para qué pastores? ¿Para qué evangelistas? ¿Para qué profetas? ¿Para qué? Pastor, ¿usted quiere decir que a mí Dios no me habla? Pues Dios nos habla a todos nos habla. Pero no te habla para ponerte por encima de la autoridad. Eso lo puede hacer el diablo con la voz que Dios te da. Es decir, Dios te da la voz y tú dejas que el diablo te la maneje. Como si a mí Dios me dice una cosa, pues Dios me dice una cosa, yo, ¿ustedes les cuento mis privacidades de visión? Yo soy un hombre de oración. Al ser un hombre de oración, tengo buena revelación de lo que Dios quiere hacer. Cuando a mí Dios me dice algo, como me lo está diciendo en oración, yo tengo mucho respeto a eso. Lo escribo, lo tengo guardado, todo lo que Dios me va a decir. Digo así, pero no lo escribo así, lo escribo así. Es un decir así, es así. Pero ¿sabe cuál es el proceso cuando yo escribo algo que Dios me da? Inmediatamente imagino a Naún Rosal haciendo eso. ¿Y usted sabe cuántas de esas cosas las he botado? Porque descubro que mi papá jamás haría eso. De la forma como lo estoy viendo, jamás lo haría. Lo desecho sin examinarlo. Va para afuera, no me interesa. No me interesa si da éxito o no da éxito. Me interesa mantener la corriente de la autoridad por donde Dios me ha llamado. Ahí está mi gracia. ¿Alguien dígame? Pero cuando una persona es que a mí el Señor me lo dijo, uy, despacio. O sea, Dios y tú, y los demás somos, ¿qué? ¿Tarados o qué? No. Dios y tú, una hermosa relación para tu vida. Pero lo que tiene que ver con los designios del cielo, hay unos conductos regulares. Él nombró a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio hasta que todos lleguemos al varón perfecto. Todos, diga conmigo, todos. No es que tú eres el varón perfecto y nosotros somos los imperfectos que nos toca aceptar lo que tú digas, incluyendo el pastor. No crean que es que yo soy el varón perfecto y ustedes los imperfectos. Todos estamos caminando buscando la perfección en Cristo. Alguien diga amén. Y ustedes notarán que si en algún momento yo digo, a mí Dios me dice esto por encima de mis autoridades, ustedes lo van a reprender y van a decir, perdón pastor, te amamos, pero eso no es así. No crean porque soy pastor, ya tengo la autoridad de Dios. No, un momentico, despacio. Tengo una autoridad de Dios para las cosas que Dios me ha delegado, pero no es Dios y yo ahora los que mandamos. No, un momentico, Él sigue siendo el Señor y hay unas autoridades. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sigo? Vamos con el cuarto tip para conocer a una persona que tiene problemas con autoridad. No mire al que está a su lado, mírese usted mismo. Okay. Claramente una persona que no tiene un contacto con la autoridad siempre tiene problemas para adoptar el principio del diezmo. ¿Por qué? No exactamente por problemas de conocimiento doctrinal o porque no tenga plata, no. Es por algo mucho más grave y profundo, porque el diezmo es un reconocimiento de autoridad y sometimiento. Ustedes verán que yo nunca me ven a mí dando diezmos acá, nunca me han visto, ¿no? Ustedes nunca me han visto a mí echar un sobre acá, salvo que sea algo especial. Y el pastor recoge ofrendas y él no da. No, viejo, es que yo no puedo dar mi diezmo a mis hijos. Porque el diezmo es un reconocimiento de sujeción. Que algunos se han escandalizado cuando voy a Panamá y me le arrodillo, papá, bendíceme. Él mismo me dice, no hagas eso. ¿Por qué no? Papá, bendígame. Él es mi autoridad. Él tiene un poder de bendición. Pastor, ¿y usted le hinca al hombre? La Biblia dice que ante las canas me hinque. Es que en una sociedad de malagradecidos pensamos que eso es pecado. Y si tengo que arrodillarme la amarillita para que me bendiga, ante las canas me hinco para que me dé la bendición. Es que es una sociedad donde al papá lo tratan como a una sirvienta, como a un esclavo, y a la mamá como una sirvienta, nos cuesta trabajo pensar que alguien tenga autoridad para bendecirnos.
Cuando tú estás diezmando en esta iglesia, tú estás, además de haciendo una obediencia a Dios, estás aceptando la autoridad. Seguimos, quinto. Una persona con problemas de autoridad siempre emitirá un juicio directo o indirecto de quienes están en autoridad. Es decir, la persona que tiene el coraje para analizar la autoridad y decir lo que está bien o mal hecho de esa autoridad abiertamente, tiene un problema de autoridad. Pastor, o sea que la autoridad es intocable. Claro que es intocable ante terceros. ¿Quieres tocarla? Ve donde la autoridad con humildad y dile: pastor, papá, mamá, jefe, discúlpeme. Hay cosas que no entiendo y me gustaría expresarle mi inconformidad. Eso es lícito, es sano. Alguien diga amén. Ya verá la autoridad que hace y lo echa por eso. Será bruto la autoridad, pero si es inteligente lo va a escuchar, va a mirar qué tiene de razón, va a tratar de ganar su corazón y de establecerle por qué lo hacemos y por qué no lo hacemos. Y si no hay razón para hacerlo, pues no lo hacemos más. Y te agradezco lo que me acabas de decir. ¿Estamos de acuerdo? Eso es humildad, es sujeción a la autoridad máxima, que es la de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Pero las personas que están siempre, yo no creo. Ojo que eso no opera sino en la iglesia, también opera en los trabajos, ¿no? En el lunch allá, no, que ese supervisor, uy, este se ve que no ha tenido un encuentro con la autoridad porque ese supervisor es la imagen de Dios en esa empresa. Pero que es un sinvergüenza, que es grosero, que es mal hablado, que es injusto, que arregle con Dios, yo no lo voy a ir a respetar por eso. Si no estoy de acuerdo, soy coherente con mis ideas, paso la carta y me voy. Pero no pasamos la carta, pasamos la bola. Eso no es santo y eso no es serio y eso no es de personas adultas e íntegras. No, nadie dijo nada aquí. Seguimos. Ligado a esto, tendremos que decir que una persona con problemas de autoridad siempre acostumbrará a hacer malos comentarios a espaldas de la autoridad. Va a juzgar a la autoridad y va a juzgar los procesos de la autoridad. Siempre, siempre. Una persona que no tiene un contacto con la autoridad no entiende los canales correctos. Si tú tienes un problema con tu autoridad, con respeto acércate, como te decía ahora, pero no espaldas, porque estarás trabajando para el diablo. ¿Alguien diga amén? Una vez más repito, ¿no? Los pastores predican esto cuando tienen la iglesia contaminada de rebeldía. Yo esta iglesia no la he visto. O los rebeldes, ¿verdad que viven? Y no, yo no los veo, pero no veo ese problema en esta iglesia. Pero tengo que formar esta generación. Nuestros hijos tienen que llegar a un nivel de docilidad tal que Dios los pueda llevar desde el principio rápido a la cumbre y no les tenga que pasar a nuestros hijos como le pasó a usted y a mí, que tocó Dios quedarnos garrote por la vida a ver cómo aprendíamos. ¿Estamos de acuerdo? Otra actitud muy propia de quien no tiene un contacto con la autoridad es que mantiene siempre una actitud de señorío sobre los que están a su cuidado. Usted lo pone en un lugar de primacía y lo primero que va a hacer es dominar a otros, doblegar a otros, enseñarle a los otros cómo es que es el sostenimiento de la autoridad. Esas personas son peligrosas. Cuando Dios te ponga por encima de alguien, cuida a ese alguien, protege a ese alguien, desarrolla a ese alguien, y tu máximo éxito es lograr que el que esté por debajo tuyo llegue más alto que tú. Ese es tu verdadero éxito. Y yo voy a ver eso con mis ojos, lo he declarado y lo sigo declarando. Mis hijos espirituales tendrán iglesias más fuertes que las mías, levantarán asuntos más poderosos que los que yo he podido levantar, harán cosas maravillosamente influyentes. ¿Y sabe qué haré yo? Estaré feliz de haber logrado lo que Dios me ha dicho, levantar hombres a la estatura de Cristo, mujeres que llegarán más lejos que yo. Ese es el éxito de un líder. Solo un líder con un corazón pequeño necesita de gente pequeña a su lado. Cuando Dios nos da un corazón grande, estamos listos para levantar gente grande, para dirigir gente grande, para aconsejar gente grande y hasta para regañar gente grande. Y otra característica muy propia de quienes no manejan bien la autoridad es que generalmente desempeñan su labor y aunque la hagan bien, siempre se les nota rivalidad e inconformismo. O sea, limpian, pero es que este no limpia bien.
hacen, pero mire el otro que no lo hace bien. O sea, están siempre enfocándose en otro. Eso da muestra de que no hay autoridad. La persona que tiene una autoridad correcta ve, hace lo de él, y cuando ve que el otro no lo hace bien, va y le ayuda. Venga, yo le digo cómo. Y si ve que el otro lo hace mejor, en vez de morirse de envidia, como decíamos la semana pasada, se acerca y le dice: enséñamelo cómo se hace. Gente así será amada por todos, será respetada por todos. Usted no sabe cuántas puertas Dios me ha abierto así. ¿Les cuento? ¿Usted sabe cuántas puertas Dios me ha abierto por eso a mí? Yo he llegado a lugares donde, en cosas de pastores, he llegado donde me han mirado como yo este qué, así como yo fuera pues la peor cucaracha. Y cuando la persona se acerca y le digo: ven, ¿cuál es la clave de tu éxito? Enséñame, yo quiero aprender de ti. Le da como rabia que uno no sea gallito de pelea para ellos. Mira, y ahí los cojo: venga, enséñeme, dame eso tuyo, enséñame. Muchos de esos después se han vuelto grandes amigos míos. Pero si se pone uno a esa iglesia no sirve, eso les falta doctrina, eso, ay, aprenda algo de lo que está haciendo otro que lo debe estar haciendo bien y no se sienta dueño del mundo. Alguien dígame. En tu trabajo, en la iglesia, bendice a otro. Si otro lo hace mejor que tú, apréndele. Y si no lo hace bien, cúbrelo, tápalo. Hay unos que están desnudando. A ver, ¿para qué hacen eso así? ¿Y por qué hacen lo otro? ¿Por qué no tapas más bien? ¿Por qué no vas y lo tapas? Ven, yo lo hago aquí. Ven, te tapo acá. Ven, hazlo de esta forma. Para ayudar a otros. Ese es un equipo de gente que está sujeto a autoridad. Porque ninguno está esperando brillar. Está esperando que el proceso de Dios salga bien. ¿Alguien diga amén? Y esa es la razón por la que en mis ayunos pongo a predicar a todos mis hijos. Y que nadie me lo juzgue porque me van a ver bravo. Ey, que nadie dijo nadie. Pastor, que a ese muchacho, que a esa señora le falta. Ay, ¿de usted cuánto le falta? Déjelo ahí, que todos aprendimos así. Si usted hubiera ido a la iglesia donde yo prediqué la primera vez, si hubiera ido el evangelio. Gracias a gente que se sentó ahí y se aguantó las pachotadas y tonterías que yo decía, todavía las sigo diciendo muchas veces, pero gente que me ha aguantado es el resultado de lo que yo soy hoy. Entonces la gente de casa hay que amarla. Cuando un muchacho, un hombre, una mujer se para aquí a predicar, hay que bendecirla, hay que gritar más que nunca, hay que festejar, es que es carne de nuestra carne, espíritu de nuestro espíritu. Aquí le hacemos más fiesta a uno de la casa que a uno de afuera, porque somos una familia. Ok, ya vamos terminando. Primera a los Corintios 15, 22 al 25, escuche esto. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Diga conmigo: cada uno en su debido orden. El gran problema de la autoridad comienza cuando tú no entiendes cuál es el orden que te toca a ti. Lo pongo en el ejemplo mío para que ustedes entiendan más fácil. Si yo no entiendo que primero está mi apóstol, que primero están mis apóstoles, que primero están otros que yo, voy a entrar en problemas con autoridad. Y escúcheme, el uno siempre será primero que el dos. Hacia el 2 le pongan bombillitos y lo alumbren, el 1 sigue siendo el 1. ¿Alguien dígame? Un ejemplo claro tenemos en nuestro ministerio Maranata. La iglesia que ha levantado el apóstol Bertucci, sobre todo una nación, es mayor que la de Papanaún. Pero ¿quién es el 1? ¿Quién es el 1? Toda la vida. Y no hay que, él no tiene que decirlo. El apóstol Bertucci lo entiende, tanto que le dice: mi papá. Y alguien una vez le dijo al apóstol Bertucci: pero es que él es su papá espiritual. No, mi papá en la carne también, él es como mi papá en la carne. Él es mi papá en la sangre, por la sangre de Cristo. Todo lo que yo conozco de papá es él. Wow. Tendría razones para decir: no, yo tengo una visión, yo soy así. No, es el sentido de autoridad que hemos aprendido. Alguien dígame. Y escuche cómo es el orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia.
porque preciso es que él reine hasta que haya puesto todos sus enemigos debajo de sus pies. Es necesario entender el proceso de la autoridad en Cristo. Quien se enfrenta a su autoridad, sea cual fuere, sea injusta esa autoridad, sea quien fuere, está enfrentando el principio del reinado de Cristo sobre la tierra. A tal punto que, escúcheme, cuando el ángel fue a tomar el cuerpo de Moisés, dice el libro de Judas, dice que el ángel tomó el cuerpo y Satanás se lo quería llevar. ¿Y sabe qué le dijo el ángel a Satanás? Le dijo: Jehová te reprenda. ¿Por qué no le dijo: diablo sinvergüenza, te pateo en el nombre de Jesús? Bueno, ¿sabe por qué no? Porque ese ángel caído había sido un día su autoridad en el cielo. Y quien un día ha sido autoridad será autoridad siempre. Tal vez no tenga moral y ética, pero seguirá siendo autoridad. Siempre habrá que respetarle la investidura que le fue puesta, así no tenga la santidad que debió llevar. Ojo con eso. Cuando yo vine aquí a Toronto, me encontré con un pastor. Su pastor había pecado, había destruido la iglesia. Y él me dijo: ah, es que es así, me dijo, es una sanguijuela. Usted verá lo que dijo. Ay, no digas eso. No, pero es que se cayó en pecado, se fue a dormir con no sé quién. Ey, despacio, nunca digas eso. Le dije: jamás, porque fue tu autoridad. Estás dañando tu camino para siempre. Calla esa boca, bendícelo. Fue tu autoridad. Tú estás diciendo con lo que estás expresando, ¿sabe qué estás diciendo? Que Dios fue un tarado al poderlo donde lo puso para edificarte a ti. Y Dios nunca se equivoca. Deja que Dios lo juzgue. Y tú ámalo, bendícelo. Respétalo donde lo veas. Wow. Respétalo donde lo vea. Donde lo vea, pastor, Dios le bendiga. No, ¿cómo hay que qué hubo? Respete la autoridad. Que está caído, pero es autoridad. Respete la investidura que Dios le puso. Que ahora no tiene autoridad sobre mí, no la tiene sobre mí, pero respeto al que un día le confió una investidura. Respeto a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si me viene a decir cómo hacerlo, digo: no, con todo respeto, tú no eres mi autoridad en este caso, yo te bendigo y tal, pero no voy a decir nada. Yo dije que me tocó ver en Colombia una cosa que el diablo debió hacer fiesta. Una iglesia donde al pastor lo sorprendieron en pecado y lo sacaron públicamente ante toda la iglesia para exhibirlo al pecador, pastor pecador. El pastor se tapaba con la chaqueta. Y entonces decías que son una iglesia muy santa, son unos hijos del infierno, es que son. Si hubieran sabido que ese hombre tenía una investidura, deben haberlo respetado, haber hecho ese juicio interno, si era que lo iban a juzgar, buscar cómo arreglar el problema interno y no exhibirlo públicamente. Eso es como si tú cometes un error y te exhiben tus hijos, jamás lo podrán hacer. Tú eres una autoridad, eso hay que respetarlo. ¿Estamos de acuerdo? Termino con esto. Las personas que han tenido un encuentro con la autoridad se reconocen fácilmente. ¿Le doy características rápido? Rápida. Uno, una persona que ha tenido un encuentro con la autoridad generalmente mira la investidura y no la persona. Es decir, mira por qué Dios lo puso ahí y no más. Y lo mira y respeta la investidura. No es que no he estudiado, no es que yo sé más, no es que yo... No, es que es la investidura, hermano. Usted puede tener más cartones que un tugurio, pero si no tiene la investidura, ¿para qué habla? ¡Qué quieto! Dígale a Dios: usted se equivocó, yo era el candidato para eso. Hable con Dios, pero no haga el ridículo espiritual. Porque la forma más bella en que la autoridad opera, ¿sabe cuándo es? Cuando Dios pone sobre ti a alguien que tiene menos capacidad que tú. Eso es lo más bello. Que por eso yo digo que yo, con mucho temor y temblor, predico este tipo de temas, porque estoy predicándole a muchos de ustedes que son gente mayor que yo en todos los órdenes, y a Dios le ha placido colocar un tipo como yo y que les enseñe esto. Pero ¿qué hacemos si Él es el Señor? Me toca asumir este papel. Estaría más cómodo sentado allá que usted me estuviera enseñando. Créame. Alguien me dijo: pastor, ¿cuándo lo van a poner a predicar? Ojalá que nunca me pongan a predicar por allá. No quiero predicar en ninguna parte, yo solo quiero sentarme a recibir. Hay un tiempo para todo. Para predicar tengo aquí todos los días, por eso aquí nunca descanso. Cuando voy afuera quiero sentarme, que me den, porque es que en verdad necesito, es mi alimento para poder venir. Si ustedes me han visto recibiendo en un congreso, en alguna parte, yo estoy escribiendo todo. ¿Usted sabe por qué? Porque estoy comiendo,
para venir a orar sobre eso. Señor, ayúdame. Porque sé la incapacidad. Pero ¿qué hago si en la incapacidad Dios le ha placido ponerme a conducir una maravillosa gente como usted? Hable con él. Algunos lo entienden de verdad así, dicen, yo voy a buscar otra iglesia con un pastor de más caché. Dígale a Dios, ¿qué hago? Pues yo, ¿qué hago? No puedo disfrazarme para que tú me aceptes. Yo tengo que hacer lo mejor que puedo con lo que tengo. Dígale que está a su lado, mira la investidura. Ojo con esto en familia, ojo con esto en familia, ojo con esto. Hogares donde la mujer gana más que el marido y ahora ella es la que pone, es la voz cantante. Cuando el hijo gana más, le dan la carne más grande al muchacho. Cuidadito con las groserías. Investidura antes que la persona. A la mamá, así la muchachita ya creció y tiene un cuerpo 90, 60, 90, que le haga el juguito a la viejita y la tienda, mío. Respete, respete. Investidura antes que porte. A todas dos les pitan en la calle. A la muchacha para que me monte al carro, a la viejita para que me monte a la acera para no ir a pisarla. Hay que aprender eso. Y que los hijos aprendan. Un día tus hijos, muchachos, jóvenes, ustedes van un día a tener más dinero, más posición que sus padres. Cuidado. Miren la investidura. Ese viejito que llegó de por ahí a Latinoamérica con esas manos como las de un montallanta sigue siendo su autoridad. Respételo. Seguimos. Una persona que tiene un encuentro con la autoridad siempre va a honrar a cualquier persona que lo preside. Lo va a honrar. La honra es algo natural. Porque no es un asunto de que si se lo merece, no se lo merece, sino lo honro. Como honra uno al policía. Uno va, ayer pasé por emigración en Estados Unidos y no hay nada más gratificante para un policía eso que uno le diga, hi officer, oh, se siente. Hay que honrarlo, mijo, porque me está presidiendo, porque es el que tiene la autoridad, hay que honrarlo. Y no es porque sea lambeladrillo, es porque tengo un encuentro con la autoridad. Porque honrando a ese oficial, honro al Dios que me ha dado el cielo. ¿Alguien diga amén? Hay que honrar, y la honra se aprende cuando tienes contacto con autoridad. Toda falta de honra es falta de concepto de autoridad. Tercero, una persona con un contacto directo con la autoridad siempre tendrá un espíritu enseñable. Es fácil enseñarle a alguien que tiene un contacto con la autoridad. Porque el problema con los seres humanos para enseñarnos no es que aprendamos el concepto, sino lidiar contra la testarudez que tenemos adentro. El problema no es cómo te convenzo que lo que te digo es la verdad. El problema es cómo te convenzo que tú no tienes la razón. ¿Cómo hago para luchar contra eso? Es más difícil desaprender que aprender. Mucho más si te has sentado en una iglesia donde te han enseñado cosas, sales pensando que eso era todo y que eso no es incambiable. Despacio. Un espíritu enseñable es el resultado de alguien que tiene un encuentro con la autoridad y sabe que la autoridad encontrará formas para adiestrar y capacitarme. ¿Alguien diga amén? ¿Sigo? Ya voy a acabar, son 82 puntos de estos. No, ya voy a acabar. El cuarto, una persona que ha tenido un contacto con la autoridad siempre, absolutamente siempre, es misericordioso y perdonador. Por oficio perdona, porque sabe que mi contacto con la autoridad no es por mis méritos, sino por su amor. Entonces, ¿qué hago? Le doy a los demás misericordia, es perdonador. Es más fácil para una mujer perdonar una infidelidad de un marido cuando ella tiene un contacto con la autoridad. Es más fácil para un esposo perdonar a su esposa cuando ha tenido un contacto con la autoridad. Las personas que no tienen contacto con la autoridad siempre serán implacables porque se ven encima del otro para cobrarle lo que ha hecho, porque la actitud de ellos no es la de gente sujeta, sino la de jueces. Por eso no les gusta la autoridad. Asimismo, una persona
que tiene un contacto directo con la autoridad siempre será comprensivo ante las debilidades de otro. Mirará la debilidad de otro y tratará de ponerse en los zapatos de él para ayudarle. ¿Cuántos quieren que Dios toque esta ciudad poderosamente? ¿Cuántos quieren que Jesús salga a pasear por las calles con tu ropa y con tu cuerpo? Debes tener un contacto con la autoridad. Solo así saldrás lleno de comprensión y amor por los débiles allá afuera. Solo así. Otra actitud importante, ya para terminar, tengo las dos últimas, esta es la penúltima. Una persona que ha tenido un contacto con la autoridad siempre tiene una actitud de escudero sobre quienes le presiden. ¿Qué es un escudero? Aquí lo vimos en liderazgo hace mucho tiempo. Aprendimos lo que es un escudero, el que le carga el escudo al que batalla. Si tú no eres un buen escudero de tu autoridad es porque tú estás que le clava la espada. Pero una persona que tiene un contacto con la autoridad está cubriendo su autoridad, protegiéndolo, tratando de que todo quede bien, tratando aún de que los errores de la autoridad no se extiendan, no dañen más gente, está cortando, presume lo bueno, está cuidando los corazones de los demás. Antes de que le llegue la autoridad del mal, está cubriendo. No, él no quiso decir eso. No, yo creo que ahí no está bien. Tranquilo, yo hablo y se va donde la autoridad. Venga, mi jefe, pasa lo siguiente, están diciendo esto, o en la jugada, corte eso a tiempo. Y si la autoridad es sabia, va y dice, corte aquí. Y acepta mi corta. Pero una persona que tiene una actitud de escudero es solo una persona que ha tenido un contacto con la autoridad. Opera en familia. Toda mujer que tiene un contacto con la autoridad siempre protegerá a su esposo. Esas mujeres que dicen, es que su papá sí es lo peor. Uy, mija, usted es un volador. Mientras que la que tiene un contacto con la autoridad, deje que su papá, yo voy a hablar con él, tal vez usted no le entendió. Y después a sola le dice, viejo, ¿usted qué fue lo que hizo? Y ahí arreglan juntos, ¿estamos de acuerdo? Igual pasa con el hombre, tapándole a la esposa, no me trate la mamá así, ella no quiso decir eso. Ella no es cantaletosa, sino que ella hace ejercicio en la boca, pero ella no cantaletosa no es, no. Ella no cantaletea, ella lo que pasa es que nos ejercita la excelencia. Okay. Y termino con este principio ya y oramos. Una persona que ha tenido un contacto con la autoridad nunca será el primer eslabón en los ataques de Satanás. ¿Qué significa eso? Satanás siempre va a atacar, va a tratar de dañarnos. Pero ¿por dónde va a tocar Satanás? Siempre tocará o a los rebeldes o a las autoridades. ¡Ey! Escúcheme esto que le estoy enseñando. A los rebeldes o a las autoridades. Pongo esto en ejemplo. Cuando una persona tiene un contacto con la autoridad, el diablo va a tratar de hacerle daño, pero ¿sabe qué va a encontrar primero? Antes de tocarlo, tendrá que tocar la autoridad que lo cubre. Y eso, para mí, por ejemplo, me da un sentido de tranquilidad y paz. Eso me da mucha autoridad espiritual. Que yo sepa que puedo enfrentar al hombre fuerte de esta nación y que cuando el diablo piense tocarme, tendrá que tocar primero. A mi papá y a mis apóstoles, eso me genera a mí una seguridad muy poderosa. No soy un hombre solitario, no soy el llanero solitario, soy apenas una cadenita y puesto un eslabón, estoy cubierto, estoy guardado. Cuando el diablo me va a tocar a mí, tiene que intentar tocar un general y eso es difícil para el diablo. Ahora por eso amo a mi papá, porque me está cubriendo. Y siendo muy honestos, muchos de los problemas de papá aún, muchos de sus sufrimientos, muchos de sus esfuerzos y sus problemas es por protegernos a nosotros. Porque el diablo se la carga toda a él en vez de tocarnos a nosotros. Por eso hay que darle honra. Por eso le diezmamos. Por eso lo amamos. Eso pasa en todo parte. Y eso nos enseña aquí en la iglesia. Si tú tienes una actitud correcta hacia la autoridad, antes del diablo tocarte a ti, antes de tocar tus hijos, tendrá que venir a tocarme a mí. Y para tocarme a mí, tendrá que tocar a otros que están arriba. Eso nos da a todos seguridad. ¿Alguien diga amén? En familia igual. Una mujer sujeta a autoridad sabe que Dios está cubriendo y el diablo antes de tocar esa casa tendrá que enfrentarse con un hombre que ora. Digan amén las mujeres. Enfrentarse con un verdadero león en esa familia que es ese hombre. Igual pasa con las mujeres. Hay una cobertura, protección.
Necesitamos desarrollar este concepto de autoridad en nuestra vida práctica para lograr lo que Dios quiere que hagamos. El problema que nosotros enfrentamos en Toronto no es por falta de fe, tenemos. Tampoco es por falta de recursos, hemos hecho con los recursos que tenemos más de lo que muchas iglesias con plata no han hecho. Tampoco es por falta de gente, tenemos la gente adecuada. ¿Usted sabe cuánta gente desearía tenerlo usted en su iglesia? Usted es una bendición de Dios. Ahora, que el diablo no lo vaya a endulzar. Uy, me voy para otra iglesia que así me valora. Aquí lo valoro, pero lo formo. No crea que por valorarlo lo voy a dejar ahí todo chueco. Okay. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sabe qué es lo que nosotros necesitamos? Una unción de autoridad clara para que Dios pueda confiarte a ti la gloria que va a caer sobre esta nación. Si tan solo Dios pudiera confiar en nosotros, nos daría esto y más. Pero necesitamos manejar la autoridad. Y no crea que es algo que se aprende, ya lo aprendí, estoy listo. No, Dios nos está formando, yo estoy siendo formado en autoridad. Estoy siendo adiestrado porque Dios dice, a ver hasta cuánto aguanta Rubén, a ver cuánto soporta, a ver si es capaz. Porque de acuerdo a tu actitud hacia la autoridad, está tu dimensión para recibir el peso de gloria en tu vida. Colócate de pie, vamos a pedirle al Señor hoy que nos bendiga y que nos enseñe este principio que nos permitirá expandirnos y crecer con esta visión de una forma sana. Muchos de los pastores que temen que sus discípulos los superen es porque no ven en sus discípulos sujeción a la autoridad. Entonces tratan de sujetarlos a ellos. No todo el que está sujeto a un pastor tiene sujeción a la autoridad. Pero todo el que tiene sujeción a la autoridad se sujetará a cualquier persona. Se lo repito, no solo al pastor, se sujetará al vigilante del no frills que le dice no toque eso y lo va a respetar porque ya tuvo un contacto con la autoridad.